decía un filósofo argentino, el tango es más antiguo que el hombre, nació con el primer dolor del alma. Y después realmente se discutió muchísimo dónde era originario el tango, ¿no? Que era de Francia, que era portugués, pero según este filósofo, el tango nació en los suburbios de Buenos Aires, donde realmente pues era bastante despreciado, porque bueno, era muy simbólico, decían que su baile pues era muy erótico. Después fue, durante la historia, pues fue evolucionando, adquiriendo un sabor único. Hoy en día, pues pienso que seguimos recordando, y porque pienso que pasa la historia, seguirá pasando, uno de los grandes tangueros, que era Carlos Gardel, este tango pues realmente fue compuesto por él, a media luz.